por ser discípula de Cristo, que por ser madre de Cristo. Por esto, María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su maestro, lo dio de su hijo. Mira si no está dolorido, pasando al Señor, se hizo de luz, manchando mi alma, y tú lo respeto. Dicho tu vientre que te dio, el Señor. Veamos que no hay que buscar la felicidad de la realidad del Dios de Madre. ¿Qué es lo que mejor dichoso es la palabra de Dios que la cumple? Porque ahí, María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, y más aún, perdón en su mente a la verdad de Cristo. Esto
del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre.